Es la Judea que usted está viendo. ¡Otro! Es de alguna manera la celebración de la Semana Santa, de la Semana Mayor para la religión católica. En este tiempo de los judíos, la autoridad son los judíos. De los judíos significa borrarse, esconderse, que no sepan quién eres. Y que vienen dirigidos por dos capitanes, ¿sí? Que vienen al frente de ellos. Cada uno de ellos, uno de los capitanes atavía uno con una cadena y el otro con una franela. Y los demás judíos traen algunos otros elementos como un hacha, como una soga, como una mano, como unas tablas. Y la función de los judíos es andar vigilando al pueblo, ¿sí? Que dentro del pueblo no se realicen actividades, puesto que dentro del pueblo está prohibido realizar algún trabajo, so pena de ser castigados. Cochino es un cuero de cochino, un cochino, un puerco, un cerdo, ataviado con cuernos de venado y lógicamente que es una máscara pintada con ciertos colores de tierra. Déjela que la vea. Duelen los
madrazos? Pues claro que duelen. Claro que duelen. Sí. ¡Ahí la hablan! ¿Qué se siente cuando le dan el chip? ¿Eh? ¿Qué se siente? Pues se siente bien feo. Pues sí duele. El viernes el otro personaje que participa dentro de la Judea es el personaje bíblico del Barrabás, que es quien de alguna manera sueltan en lugar de Jesucristo, ¿no? Suéltalo. Vea pues, que ya doy libre a Barrabás y voy a condenar a Jesús. Pero ya lo veréis vosotros. Pero advierto. Es un personaje que también lo borramos del cuerpo, que se borra totalmente. A diferencia del judío, el judío se borra nada más la cara. Y el Barrabás no, el Barrabás se pinta todo el cuerpo. Sí, además de eso, Barrabás viene ataviado con un mechero multicolor. Cuando se suelta de la cárcel, cuando se saca de la cárcel a Barrabás, él corre y se refugia fuera del pueblo. ¿Sí? Entonces, cuando corre fuera del pueblo, pues van todos los judíos nuevamente tras él. Él se refugia arriba del Cerro del Barrabás, precisamente lleva ese nombre. Y se refugia ahí y los judíos van y también, tras engaños, también lo hacen caer y también se trae a la fiesta nuevamente.